Reddick pregunta. Anoche, escuché a un niño pequeño rogarle a su madre que no fuera a una licorería. Reddit, ¿qué cosas has escuchado que te han roto el corazón? Estuve en un casino local hace unos 15 años y estaban arrastrando a una mujer afuera por causar disturbios. Ella gritaba: él está gastando el dinero de nuestra renta. Aparentemente él estaba en la mesa y no dejaba de jugar y ella estaba tratando de interrumpirlo. Me puse súper triste. Escuché a un trabajador de mantenimiento en mi departamento discutiendo con su esposa borracha una noche. Su hijastro, de unos 5 años, gritó: te odio, no eres mi papá. Estoy bastante seguro de que el chico comenzó a llorar después. De hecho, es un muy buen tipo. En la fila de Taco Bell, estaba irritado por cuánto tiempo llevaban esta mujer y su hijo tardándose, hasta que descubrí lo que estaba pasando. Estaban contando centavos. El niño dijo: está bien, mamá. No necesitamos los alimentos, y le juro por Dios que pensé que estaba en el set de una historia en vivo de Charles Dickens. Se podía ver que no tenían mucho, la madre parecía desnutrida, ambos flacos. Me acerqué al mostrador y dije: no, ¿cuánto cuesta? Es un regalo de vacaciones de tu vecino. Y la señora trató de negar lo que hacía, pero dije que no, esto no fue una gran caridad de mi parte, solo eran como $3. Pagué la cantidad más que ella necesitaba y ella me dio las gracias. Realmente no me hizo sentir mucho mejor. Todo lo que podía pensar era qué van a hacer para el desayuno. Una amiga mía se emborrachó en una salida de barbacoa, los niños y el esposo también estaban allí. Cuando le explicaron que alguien la llevaría a su casa, ella se volvió loca. Apuré a sus hijos a montarse en mi auto, no tenía llaves, simplemente no quería que oyeran a su espantosa madre. Su hijo mayor me preguntó qué le pasaba y le expliqué: Manny solo bebió demasiadas cosas malas y la han enfermado. Ahora está enferma, pero se sentirá mejor más tarde. Él dijo: oh, está borracha de nuevo, me sentí tan horrible. Su hija más pequeña estaba llorando, y ella me preguntaba: ¿cuánto tiempo pasará hasta que mamá se sienta mejor? No supe qué decir, odiaba todo sobre esa noche. Mi hija tiene poco más de un año y la enviamos a una guardería en el hogar durante la semana, mientras estamos en el trabajo. Hay otra niña en la guardería con ella que tiene una discapacidad física que tiene que ver con sus piernas. Sus padres la dejan con una silla de ruedas y aparatos ortopédicos para caminar asistida. Ella es una niña adorable, siempre feliz, y durante las horas normales de juego en la guardería se mueve gateando y arrastrándose por la habitación en el piso. Una mañana, hace unas semanas, dejé a mi hija y estaba hablando con la mujer que dirige la guardería sobre cómo mi hija comenzaba a caminar. La otra niña me escuchó e inmediatamente se volteó y dijo: no, quiero que Lily se quede en el piso conmigo. Vi a una niña pedir algo de un menú en un restaurante en Florida. Cuando terminó de ordenar, su madre dijo: realmente te volviste a equivocar. Esta vez confié en ti. ¿Quieres que te practiquen la cirugía estética de abdomen cuando tengas 20 años? ¿Qué te pasa? Camarero, danos unos minutos más. Mi hija estaba confundida. La niña no tenía tanto sobrepeso. Tenía que tener alrededor de 10 años. Y ahora estaba llorando histéricamente. La madre seguía gritándole que dejara de avergonzarla y hacer una escena. Soy un hombre. Tenía unos 22 años en ese momento. Y en realidad consideré las consecuencias de golpearla en la cara. No es exactamente algo que escuché, pero la semana pasada me estaba relajando en una casa de amigos. Alrededor de la medianoche, un montón de coches de policía y una ambulancia se presentan a la casa de sus vecinos. Notamos que los policías están hablando con el niño que vive ahí. Conocemos bastante bien al niño, es un buen amigo del hijo de mi amigo. Vamos a llamarlo Martín y tiene aproximadamente 7 años. Después de que la policía se va, Martín está sentado afuera y lo llamamos para ver si todo está bien. El abuelo de Martín vive con él, así que asumimos que algo sucedió con él, debido a la ambulancia. Pero, tan pronto como decíamos hola Martín, ¿qué estaba pasando ahí? Grita al instante: nadie me golpea, mi papá no me golpea. Nos puso muy tristes. La violencia doméstica que vive Martín me puso mal. En la escuela secundaria, trabajé en una tienda de comestibles y tuve que trabajar en lácteos por un día, lo que significaba que estaba llenando los estantes desde atrás en una gran caja de hielo todo el día. La gente no me podía ver. Escuché a esta niña parlotear y estaba escuchando pasivamente. Luego preguntó: mami, ¿cuándo viene papá a casa? La madre dudó y dijo: ya hablamos de esto. La niña se quedó muy callada. Me calma creer que el papá estaba de viaje. No sé si será desgarrador para uno, pero una mujer entró en la casa de empeño donde yo trabajo. Ella era habitual durante unos 3 años. No había vuelto en unas pocas semanas, así que me sorprendió cuando la vi.
pero necesitaba un préstamo muy grande. Resulta que había contratado a una niñera para que pudiera ir al centro con sus amigos, y no confiaba en la niñera, por lo que tomó el efectivo que tenía en su cajón para alquilar facturas comida para sus dos hijos pequeños en caso de que la niñera fuera a revisar sus cosas. Al principio pensé que era una tontería, y mucho menos tener tanto efectivo contigo, pero estoy acostumbrado a que estas personas no tengan cuentas bancarias. Resulta que fue una excusa. Ella llevó el dinero al centro y jugó hasta el último centavo en máquinas VLT. Ella se rió al respecto. Le dije que era muy grave y se rió y dijo, sí, es una especie de adicción, pero, ¿qué vas a hacer? Punto. La peor parte fue cuando trató de decirme que yo era responsable de los estómagos vacíos de sus hijos cuando no le daba el monto del préstamo que quería. Veo este tipo de cosas con tanta frecuencia. Mi trabajo me deprime mucho. Hace aproximadamente un año estaba esperando un tren y había un poco de conmoción alrededor de la estación de tren. Un auto de la policía estaba estacionado a un lado y alguien hablaba de cómo había una niña en las vías. Cuando subía las escaleras para llegar a mi tren, dos policías arrastraban a una chica que parecía tener unos 15 años, justo delante de mí. La forma en que lloraba era casi inhumana. No tanto llorando sino como gritando incoherentemente. Estaba vestida con una chaqueta rosa brillante, y uno de los oficiales trató de hablar un poco, para que se calmara. Le escuché algo como «¡Qué linda chaqueta tienes!». Ella dejó de gritar y llorar lo suficiente como para responder. Su respuesta todavía me persigue hoy. Quería que mis padres supieran quién era. Piensa un poco en lo que trató de decir. Mi madre dirige el programa extracurricular en su escuela para niños de 3 a 6 años. Había una madre de un niño de 3 años que siempre venía a recogerlo a las 5:59 p.m., un minuto antes de que termine el cuidado posterior, y ella lo ignoraría por completo. Miraría su teléfono y luego le gritaría órdenes si no se movía lo suficientemente rápido. Un día hizo algo de colorear o de arte y quiso mostrárselo. Se lo arrebató de las manos, arrugó el papel y dijo, ¿crees que necesito que me moleste con esto ahora? Mi madre terminó hablando con el director y haciendo que el trabajador social de la escuela se reuniera con la madre sobre el comportamiento apropiado en la propiedad de la escuela. Todavía quiero golpear a esa señora. Caminaba a casa desde la tienda. No tenía auto en ese momento, hace unos 5 años. Este niño que probablemente tenía alrededor de 4 o 5 años y su madre caminaban de la mano en alguna parte, presumiblemente al parque que estaba cerca. No dicen mucho, solo hablan de los árboles y jardines fuera de las casas de las personas. Las cosas se callan por un momento y luego el niño arroja una bomba. Mami, ¿por qué murió papá? No lo dijo en un tono triste, pero casi curioso. La mujer tiene una expresión realmente abatida en su rostro. Comienza a llorar y se acelera. No era que deliberadamente intentara ignorar su pregunta, solo creo que no tenía las palabras para explicarle. Lo pensé por el resto del camino a casa. Le di un abrazo a mi papá esa noche. Trabajo en un castillo que tiene banquetes medievales, uno de los cuales es que distribuimos vino gratis. Son 2 horas y media de duración, así que si lo intentas, tienes tiempo suficiente para ponerte muy bajo la influencia. Un día, el banquete estaba terminando y nos despedíamos de los invitados. Esta mujer, ella estaba bastante bebida, golpeando las paredes, quitándoles las cosas colgadas, insultándome a mi gerente y a su gerente que estaba de visita. Su esposo estaba afuera en el área de fumadores, ignorando la situación, además de enviar a su hijo, probablemente de 8 años, para tratar de sacarla del edificio. Vamos, mamá, es hora de irse. Papá dice que tenemos que irnos ahora. El castillo se está cerrando, etc. Pude escuchar en su voz que había visto este comportamiento repetidamente. Era suplicante y triste, pero resignado al mismo tiempo. Así que la sacamos por la puerta. Mis colegas y yo fuimos a cambiarnos de traje y recogimos nuestras propinas. Tal vez 5 minutos después, salí por la misma puerta y me dirigí a la auto. Encontré a la mujer a unos metros del camino de grava. Había ido a mirar la vista de la bahía. El castillo está al lado del mar. Resbaló y cayó completamente en las espinas, cubierta de sangre de 100 pequeños cortes. El hijo estaba acurrucado con ella como si iba tratando de despertar a Mufasa después de la estampida. Vamos, mamá, puedes hacerlo, solo trata de pararte. Sé que puedes, mamá, por favor, solo prueba, mamá. No sé cómo se mantuvo, había lágrimas en su voz, pero no en sus ojos. Y el papá estaba al final del camino, a unos 60 metros de distancia, apoyado en una pared, fumando un cigarrillo, sin importarle el mundo. Me acerqué a él y le avisé para que fuera a buscar su coche y lo llevara al pie del camino, ya que su esposa era incapaz de caminar hacia el aparcamiento. Era tan distante como Visser Stargarien, y se paseó despreocupadamente hacia el aparcamiento. Yo y otros 2 miembros del personal logramos enderezarla.
y limpié sus cortes con un botiquín del trabajo. A estas alturas ya estaba loca, riéndose, gorgoteando y limpiándose la jodida sangre sobre nosotros. Y su hijo avergonzado, avergonzado y llorando casi. Dios, simultáneamente estaba tan triste y enojado conduciendo a casa después del trabajo esa noche. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete. Siga @RadioTV. Hasta la próxima.